Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá otra vez con otro video de Outcast. Ya saben, jugando Bestia, Planta y Pájaro en Axie Infinity. Y antes que nada, quiero seguirles agradeciendo a todos un montón. En la comunidad de Discord, en el grupo de Discord, ya hay varias personas que están ahí y están jugando sus partidas a la hora del reseteo de las energías. Están ahí streameando, están ahí compartiendo sus pantallas jugando. Aproximadamente a las 7 de la noche de Perú, que es cuando se reinicia las energías. Ahí están todos los días los chicos jugando. Ahí entramos un rato, conversamos, vemos la partida, los ayudamos. Así que nada, únanse y saben que en el Discord pueden preguntar cualquier cosa y ahí estaremos pendientes de aconsejarlos, ayudarlos y entre todos mejorar, que es lo que queremos acá. Así que la verdad, agradecidos con todos ustedes que están ahí siempre apoyando al canal con sus comentarios, con sus likes, a los que suscriben. Y pues nada. Vamos a lo que vinimos. Antes que nada, quiero mostrarle este nuevo amiguito que tenemos acá. Conseguimos el ave con el Shooting Zone, la carta del Sleep. Sacrificamos el Backdoor, o sea, contra estos equipos de doble agua que necesitamos matarlos con un solo Backdoor. Vamos a estar sufriendo un poco más, o quizás no, no sé todavía. La verdad es que lo estuve jugando y todavía me falta acostumbrar al daño, ¿no? A la estrategia, a esa oportunidad de pasar el daño por debajo del escudo. Así que bueno, vamos a aprender con ustedes acá en vivo cómo usar este nuevo ave, que bueno, sí es bueno, la verdad es bastante bueno. Es uno de los, creo que es la mejora luego del backdoor. Y pues nada, vamos a ver qué tal. Ayer no subí video, la verdad estaba súper agotado, la verdad preferí, tenía un down mental, la verdad, después de haber perdido varias partidas. Así que nada, me tomé un día de tranquilidad y vamos a ver cómo ahora lo solucionamos. Y bueno, acá como les comentaba, estamos en Reptil Infinity, el Terminator clásico con 42 de velocidad y el reptil del medio con el backdoor que tiene el Tri Spike. Este reptil tiene un montón de escudo, tiene acá 55, o sea, esta es una carta que es ridícula, 100 de daño, 55 de escudo. O sea, súper ridículo. Uf, así que bueno, vamos a ver cómo sacamos la partida. Bueno, primer turno, no creo que tenga el backdoor. Esta también tiene un backdoor su planta de a mi ave. Así que cuidado porque me puede hacer bastante daño. Acá voy a intentar robar energía. Voy a intentar limitarlo en cuanto a energía. Para que no me conecte tan fácilmente su backdoor. Y bueno, qué pena. Nos juega doble Sirius. Gasta 2, gana 2. Nosotros le vamos a robar una, lo cual lo deja con 4 energías el próximo turno. Se gastó doble Sirius. No tiene mucho escudo. Bueno, sí tiene esta carta de 80 de escudo. Esta de 80. Aquí es que estoy tentado a pasar de nuevo. Tiene 4 energías. Puede conectar algún backdoor. Pero realmente no tengo un daño considerable. Por el hecho de que me puede meter backdoor al ave con su misma planta. Creo que necesito sacarle valor ahora mismo, lo más pronto posible. Así que me parece bien jugar esto así, de esta manera, dejando el slip de último para intentar conectar más daño al próximo turno con la bestia por debajo del escudo. Y bueno, vemos que él pasa. Ahora tiene 6 energía y ahora lo que les decía es que con esta carta y esta fácilmente lo mato y le saco el Ace Stand ahora a su planta, así que queda totalmente inútil. El detalle ahora es que tiene 6 energías. Ahora sí se puede venir un backdoor bastante interesante, por lo cual mi planta no sé si pueda sacarle mucho valor. Me encantaría sacarle valor como por lo menos con el Sirius. Limitarlo, seguirlo limitando de energía. Y mi ave es que básicamente no sé si me va a servir de tanto contra su equipo. No sé si me va a servir como para ahora sacrificar a la planta. Yo creo que sí. Uy, no me dio tiempo de jugarlo. Pero bueno, ahí el paso del turno. No vi cuántas energías gastó realmente. Voy a asumir que gastó 2.
Así que lo deja con 6 en el próximo turno. Lo que estaba considerando era sacrificar literalmente al ave porque me iba a servir más la planta que me aguantara contra los reptiles. Pero bueno, sin más ahí. Incluso ahora podríamos. Es que necesito jugar las cartas de la planta. O sea, son demasiadas cartas de la planta y la amenaza del backdoor me lo imposibilita. A menos que juegue algo así como esto. O sea, jugar algo así, robarle energía y que me mate al ave. Y ya está. Wow, 253 escudos. Una locura. Uy, qué buen crítico ahí. Aquí se gasta una. También nos mete crítico. Y bueno, él no decide hacer backdoor, va directo. Va directo ahí y perdimos las cartas de la planta. La verdad, una decisión bastante difícil ahí. Yo creo que con esto matamos a ese reptil. Él tiene 4 energías. Bueno, va con todo contra el Terminator. Sí, bueno, la verdad ahí esperaba mucho que me jugara el backdoor. No lo hizo. Fue de frente por la planta. Y nada, pues lo hizo perfecto. Y es que acá, bueno, acá no tenemos realmente nada que hacer. No, no hay mucho que hacer. Creo que son 404 que hace el combo del doble talk con las otras cartas de planta. Nada, aquí la verdad la partida ya no creo que la gane, no, o sea, no tengo oportunidad. Una pena porque si hubiese jugado el backdoor lo hubiésemos hecho bien, pero bueno, nunca lo jugó y al final nos terminó costando la partida. Nada, voy a darle surrender para pasar a la siguiente, no pasa nada. Así que bueno, chicos, no pasa nada. Siguiente partida. Tuvimos un misplay o él nos predijo la jugada, así que no sé de quién es la culpa. Igual sacamos un crítico ahí que nos ayudó, así que nada, esa partida seguramente la tocaba perderla, ya está. Bueno, acá tenemos un mirror contra otra bestia y otra ave. Tu bestia tiene. Lo bueno es que tiene solamente 41 de velocidad, así que uno versus uno vamos a estar cómodos. Y su ave no tiene backdoor. Así que bueno, acá tenemos esto es fantástico. Esos son 500 de daño, 502 más 120. Bueno, no, esto es 110, son 610. Aguantamos hasta 100 de escudo que se ponga. No tiene el Punking. Así que bueno, espero sacar la kill aquí. Bueno, él también va directo con su bestia. Creo que sí le sobrevivimos a su bestia. Y conseguimos la kill de su planta. Acá tiene 3. Creo que sí sobrevivimos. Son 150. Quedamos vivos por muy poco. ¿Ya? Así que el siguiente turno tiene solamente 2. Con 2 energías. Si jugamos esto, básicamente estamos tirando a la basura la energía. Así que creo que aquí lo más correcto sería pasar. Y es que. Bueno, es que esto no lo mata, básicamente. No, esto no mata al. El problema es que si el que juegue post-fight se ponga por delante de nosotros. Voy a jugar esto. Ah, voy a pasar acá. Bueno, acá he jugado de bestia. Ah, acá tenemos una decisión interesante, el Excel. Por el hecho de que uno versus uno contra su bestia yo gano. Pero contra su ave no, así que. Él solamente tiene 2 energías, pero tiene la carta coste cero. Tiene la carta coste cero. Y nosotros no, o sea. Si juega una de esas cartas coste cero, ya nosotros estamos.
Fritos. Uy. Pues nada, creo que es esto. Él va a jugar la carta coste cero y se va a poner por delante, 100%. Bueno, que aquí jugó dos cartas con... Bueno, jugó... A ver. Uf, quedamos vivos. Quedamos vivos. Vamos. La verdad. Un poco raro, pero... Pero se logró el objetivo. Sí, él gastó las dos, solamente tiene dos. Solamente nos ganas con el post-fight. Y bueno, es que ahora sí, necesitamos... Necesitamos robarnos dos cartas que no cueste, que no sean las coste cero ahora para ganar. Porque no, nos suicidamos. Que nada, ahí está. Uf, habernos bajado la vida tanto fue la clave de la partida. Para poder pegar primero, porque ambos tenemos la misma velocidad. Entonces, él, como tiene el ID más pequeño, o sea, un ID más joven, más viejo, pega primero. Entonces, cuando tenemos menos vida, al tener nosotros menos vida, atacamos primero. Ahí, bueno, tuvimos un poquito de suerte que solamente atacó con dos cartas del ave, teniendo las tres energías, si no me equivoco. O sea, tenía dos energías, pero no usó el post-fight. Entonces, nuestra ave sobrevivió y eso nos permitió ganar la partida. Así que, bueno, vamos a ver una partida más. Tenemos otro Termi con 42 de speed contra nuestra bestia de 45, va muy bien. Tenemos otra bestia de 45 de speed que pega primero que nosotros por lo del ID. Ven que él es 1.700.000 y nuestra bestia es 1.800.000. Así que por ese detalle solamente él va a pegar primero. O sea, su bestia. Y bueno, acá tenemos un muy buen draw de... del ave. El problema es que luego lo vamos a necesitar para matar a su bestia. Yo creo que voy a jugar esto para robar cartas si juega y no le voy a regalar energía. Tiene doble robo de energía con el Sirius y con el Gouda. O sea, destruye energía con el Gouda. Así que voy a jugar así y quizás el siguiente turno lo remato con el Shooting Song. Es más, se lo voy a dejar así. Se lo voy a dejar de último por si me sale una carta de bestia. Con eso seguramente lo remata. Ahí lo deja 64 de vida y todo el daño va a ir directo. Acá él se gasta las 3. Esperamos sobrevivir. Aunque sí, sobrevivimos apenita. Y robamos cartas. Uy, verdad, le quitamos el slip con eso. Mala mía. Pero bueno, ahora solamente tiene dos energías. Y sí, o sea, solamente con esto tuvimos suerte de re-robar el Shooting Song. Esto pega 80, 70 contra planta. Y como le va a pasar por debajo del escudo, no importa que se ponga carta. Sería lo máximo si se pone acá ahora un Pumpkin o algo así. Esto va a pasar por debajo del escudo. Esto no es suficiente daño ahí. No sé si jugar esta por si se viene otra carta de bestia. Estoy tentado a jugar así. Por si juega otro Gouda, ya jugó uno, pero. Vamos a. Ahí está el otro Gouda, perfecto. Evitamos que nos robara la energía. Conectamos ahí un poquito de daño. Y nos metió un lagging. Él ahora tiene tres energías. Lo malo es que no tenemos un Eggshell. Para quitarnos el agro y quedar uno versus uno contra su Termi. Estos son 320 de daño. No creo que sobreviva su match. Y ahora la pregunta es si ataco con algo o no. Con la bestia. Yo creo que no. Yo creo que así está bien. Intentar robar un Eggshell y que no me meta otro lagging ahora. Ya gastó uno, pero voy a tener el otro. Así que nada, yo creo que esta va a ser la play. Uy, jugó cartas con la bestia. A ver. Va a quedar en las stands. Uy, qué pena. Jugó las dos. Así que solamente le quedan dos a su Termi. Y aquí tenemos el detalle. Jugamos el Eggshell. Lanzamos tres ataques el próximo turno o jugamos ahora.
O sea, si lanzo el Excel, el próximo turno puedo conectar cuatro cartas seguro. Tres cartas porque una va a quedar estuneada. Así que yo creo que esa sí va a ser la play. Y esa va a ser la play. Jugar acá el Excel. Él acá juega dos. El próximo va a tener tres. Lo único que sería es que se juegue doble Nightshell, algo así que no me deje tumbar el escudo. Creo que estos son 500. Claro, no, voy a quedar. No, creo que esta partida tampoco la vamos a ganar. No la vamos a ganar ahí. A menos que saquemos un crítico. Y no, no creo. Uf. La verdad, eso, ese last stand que quedó el. A ver, si sacamos el empate. No, no creo. El empate sería con un crítico de este. Ese last stand que quedó ahí, nos destruyó la energía, no. Nos jodió todo. Debía haber calculado un poco más esa parte. Uy, el empate. Vamos, ese crítico. Vamos. Qué suerte, la verdad. Qué suerte, bueno, estamos teniendo aunque sea un poco de suerte. Vamos a jugar una más. Sí, ahí ese las están con el match. La verdad no. Nos jodió todo el plan, pero debimos haber jugado en torno a eso. Jugar la plumita, algo así, quitarle todo el chance que tuviera. Y bueno, acá tenemos una bestia al fondo. Roba energía, 41 velocidad. No es problema para nuestra ave. El problema realmente es el reptil del medio, que gana energía. Se pone mucho escudo. Creo que aquí hay que evitar los robos. Que bueno, esto no. Sí, bueno, si me robo energía, se la re-robo yo con el. Con el. El Sirius. Que bueno, puedo pensar hasta en guardarme esta carta. Sí, no voy a jugarla antes que juegue. Uf, creo que jugó un jump. A ver. No, no jugó jump. Bueno, juega un Sirius. Gana una energía. Nos ganamos una carta. Y vamos a robarle esa energía de vuelta. Así que lo deja con 4, nosotros 3. Acá estoy tentado a lanzar un doble Nutcracker, la verdad. Aunque no he visto un jam. Doble Nutcracker son 330, 450. Yo creo que esa es la kill. El detalle sería que nos robe la energía que queda. Pero con 4 energías, un robo de Ronnie. Yo creo que voy a hacer así. No quiero, o sea, la verdad no quiero arriesgar que me robe nada de energía. Bueno, ahí jugó el jam. Otro crítico. Estamos de suerte. Estamos de suerte con los críticos. Yo creo que acá de 4 se gastó mínimo 3. Así que lo deja con 3 el siguiente. Y bueno, ahora. Efectivamente con 3 energías no nos mata con su bestia. Y calculé bien, o sea, es que no pude ver las cartas. Quizás le quedaba un Leaf Book, creo. Le quedaba una carta coste cero a la planta y la jugó. Así que estoy jugando con esa posibilidad. Y nada, acá voy a jugar así. Creo que voy a defender bastante bien. Intentar juntar un poco más cartas acá. No, evitar que me robe. Acá juega 3. Wow, parece que tenía más energía. No sé en qué momento, pero las tiene. Y acá dos. Sí, guau. Había jugado dos Leaf Book el turno anterior. Bueno, ahora sí, o sea. Wow, incluso le robé uno. O sea, no sé cuánta energía tenía, la verdad. Espero que ahora sí tenga dos. El problema fue no ver qué carta jugó con la plata. Eso me fastidió bastante. Y bueno, acá yo pego primero que su reptil con dos energías. Bueno, ya se gastó los dos Night Steel, lo cual es bastante bueno. Estamos bastante seguros acá ahora. Así que creo que ahora veo bastante pasar.
y juntar cartas de la bestia, porque la bestia es la que va a tumbar ese reptil. Acá se juega una. El próximo va a tener tres. A ver si tenemos un robo bastante decente. Y acá creo que voy a pasar por debajo del escudo. Una, dos, tres. No me importa quedar con pocas cartas porque espero sobrevivir o que quede uno versus uno con la bestia y no tengo problema. Y que esta le pase por debajo del escudo. Y solamente jugar esto en caso de que esos 40 de escudo hagan la diferencia luego, porque realmente puedo ganarle fácil a la bestia uno versus uno. Bueno, acá juega con su bestia. Creo que esta partida la llevamos ahí. Ahí. Ahí va. Ok. Y eso no es suficiente para matarnos. Lo siento, amigo. Pero esta no es tu partida. Así que. Tú intentabas hacer doble nutcracker. Y el próximo turno rematarlo. Eso sería asegurar, porque realmente no quiero. Aunque bueno, no tiene tanto escudo, la verdad. No tiene nada de escudo. Pero es la jugada más segura, básicamente. Básicamente es la jugada más segura. Bajarla acá y luego ya rematarlo con esto. Porque siempre vamos a estar primero. Así que bueno, nada amigos, espero que esta partida les haya divertido. Aprendan de cómo proceso cada decisión que tomo. Y pues agradecerles nuevamente a todos ustedes. Ya saben, amigos, en el Discord estamos a la hora que se reinician las energías ahí pendientes de ayudar a los que podemos. En Instagram pueden seguirme. Aún no tengo Twitter, no lo uso, pero bueno, quizás si ustedes quieren también abro un Twitter. Así que hasta luego, amigos. La verdad, éxitos a todos. Recuerden visitarnos en Discord y éxito.